Primero de febrero de 2024, desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa, asísmica, por ventura de Dios, ciudad de Monterrey. Contaminada. No, contaminada no, pues el aire es transparente, compañero, no sea usted pesimista, ¿sí? Es una cuestión de percepción. Ya dijo Samuel que nada más sí. Está contaminada cuando se hace carne sí. Asada. Y con el gentil patrocinio de los Congales del Bienestar, los saludamos una vez más en esta mesa grillera, compañeros. Con el gentil patrocinio de los Congales del Bienestar. Oye, sería bueno. Ok, a ver, ¿no sabían ustedes que tenemos un patrocinio? De... No sabían. Oh, pues chingado, por favor, compañeros. ¿No sabían ustedes que existen los Congales del Bienestar? No, tampoco. Oye, a ver. Los, pero esos existen desde... No, pero nada más que los del bienestar son más económicos, compañeros. Son más económicos. Lo que pasa es que, mire, ya ven que el problema que tenemos aquí es que de repente pues llegan los muchachos, los jóvenes, y pues tienen su dinerito, pero no les alcanza para esas cosas. Entonces, en una de las iniciativas recientes del presidente López Obrador, se han establecido congales del bienestar para que sea más económico, porque... pues estaba generando una serie de problemas. Primero, porque el presidente de repente ya ven que le ha dado por andar besando hombres. Sí, valiente madre. Pero luego pues llegan los muchachos ahí a los lugares y van y oye, ¿cuánto cobra? No, está muy cara. No alcanzo. La tuya no, pues no me da. O sea, pues sí, están bien, pero pues mucha lana. Y luego de repente dice, pues nosotros no nos cobramos, compadre. Sí, y entonces está en la chingada esta situación, se está generando mucho. Entonces, en un propósito de mantener pues el ímpetu reproductivo en el país, ¿sí? Pues se han establecido los congales del bienestar. Bueno, ya está Mario Alberto Lozano aquí escuchando todas las pendejadas que estamos diciendo nosotros. Y Morón Bosmit también dice saludos a todos, dice no, los chairos mejores, dice los chairos, dice... Dice Morón, pues mira, los chairos que vayan a chingar a su madre. Morombo, ¿verdad? Muy brava. O muy bravo, la verdad, Morombo, no sé. Dime si eres hombre o es mujer, Morombo. Dime si eres hombre, mujer o demonio. Sí, a todos, dice, no se ven los chairos. No vinieron. Oye, mira qué agudeza de Morombo. Nosotros dijimos, cuando salió el escándalo de la DEA, queremos ver a los chairos de la mesa. Que nos digan si sigue siendo un honor estar con Obrador, ¿sí? Y no han llegado, al menos todavía no han llegado, pero por lo menos Rómulo siempre llega temprano. El otro, pues no sé, a lo mejor de repente llega. Pero, ayer pasó un chairo a propósito, y no me saludó, no se quiso parar. Andan esquivos, ¿sí? O sea, mira, de veras, los chairos ahorita... lo saludas y se agachan y se van de lado, cabrón. Así como dice la canción. Bueno, ok. Hombre, dice Morombo que es hombre, que es macho men, sí, hombre macho, muy bien. Hay un día que se festeja, no, pero él no es chairo, él no creo que esté teniendo las influencias esas. Bueno, ahorita ya lo menos grave es que el presidente nos vaya a resultar puto chingado. Pero bueno. Compañeros y amigos, me da mucho gusto saludarlos en esta hermosa ciudad, desde esta hermosa ciudad de Monterrey, con la cual cumplo 55 años de, pues, una relación de entenado, ¿sí? Porque, pues, en esta ciudad, los que no nacimos aquí, pues, somos entenados de algún modo, ¿sí? Y nos da el trato una ciudad así, pues, de entenados, ¿sí? O sea... los entenados muchas veces tienen que aportarle un poco más, ¿sí? Para recibir alguna cosa, ¿no? Y son tratados de manera jodida. Pero bueno, pues los entenados se encariñan a final de cuentas. No es complejo, es una pinche realidad. Si te contara las cosas que he hecho, ¿sí? Y el pinche pago que he recibido por ello, dirías que sí. Pero no es tema. Sí, no es tema, no me interesa tocarlo, ¿sí? ¿Qué te parece si lo discutimos en privado? En privado lo podemos discutir y no estoy pensando que mi situación sea la única, ni mucho menos. Es una situación más general que tiene que ver con una ciudad donde el clasismo está muy, 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 muy enraizado. Pero ese es otro tema, compañeros. Y a final de cuentas, en esta ciudad he vivido, he recibido cosas que en otra parte no habría podido recibir. Y aquí me voy a morir, ¿sí?
Entonces, compañeros, los temas que tenemos hoy son solamente dos, porque resulta que, pues por una parte tenemos algunas restriccioncillas en el tema de la difusión de resultados de electorales. El INE ya ven que no se cansa de hacer pendejadas, ¿sí? Ahorita tiene un poco esa restricción. Compañero y amigo, pues ya que anda por aquí, échame un chorrito aquí y te encargo un poquito de agua sin hielo, compañero, ¿sí? Entonces, vamos a abordar dos temas que son interesantes y uno es un tema al que le vamos a dedicar un buen tiempo precisamente porque es un tema muy, muy rico. Mira, el primer tema es, agarra la DEA a AMLO como a Lord Tywin Lannister. Ustedes saben quién fue un personaje, bueno, el personaje, uno de los personajes centrales de la serie de Juego de Tronos, ¿sí? Game of Thrones, ¿sí? Y entonces, decimos aquí, agarra la DEA a AMLO como a Lord Tywin Lannister, para que me entiendan todos, entre paréntesis, igual que el Santa Julius Tiger, ¿sí? Así es. Traducido, por favor, igual que al tigre de Santa Julia. Pero si todavía hay gente que tiene tanta pinche incultura popular, bueno, al tigre de Santa Julia lo agarraron cagando, pues. Así, entonces, un poco así, compañero y amigo, buenos días. Un poco así agarraron a nuestro presidente. Y ahí lo traen, sí, pues muy incómodo, cabrón, porque imagínate, pues si ahí te quedas, pues te va mal. Y si corres, pues te va de la chingada. Aparte de que te tropiezas y te embarras más, pero bueno. El segundo tema van a ser los retos y oportunidades de los candidatos presidenciales. Y cuando digo los candidatos presidenciales, sí, estamos incluyendo también a las damas, sí, para esas gentes que no entienden un poco o que no quieren entender un poco de el buen decir, sí. Compañeros, el primer tema es muy interesante porque tenemos yo creo el primer golpe fuerte, pero realmente fuerte, a este presidente López Obrador y su proyecto. ¿Fuerte en qué sentido? En que estamos en una situación donde ya la gran fortaleza, toda la construcción que se ha hecho para él mantener su fuerza política, que es el respaldo popular, ¿sí? Derivado de los apoyos, derivado del agradecimiento concentrado en las gentes más pobres, etcétera, y alguna gente de la intelectualidad, por supuesto, pequeñita, que lo sigue por otro tipo de razones y otro tipo de intereses, pero a final de cuentas la gran fortaleza, sí, que él tiene es la gente pobre, con más de 68 años, con ingresos entre 2.400 y 5.000 pesos y además con escolaridad abajo de 6 años, que son personas que reciben dinero. Y sobre esa base el presidente ha logrado mantener una popularidad envidiable, sí, que no se ha reflejado del todo en los eventos cuasi electorales que hemos tenido, como las consultas, sí, y como otro tipo de eventos como la venta del avión, etcétera. Pero que hace presumir que holgadamente puede ganar la presidencia. Okay. El problema es que este asunto de la DEA se sale de ese esquema. O sea, el problema aquí es que ahora de pronto López Obrador está ante el riesgo de que lo persiga la DEA, ¿sí? Ante la amenaza de que cuando termine su presidencia pudieran, así como le hicieron al presidente de Honduras, venir por él. Y la situación es tan grave que, nada más para que nos demos una idea de la gravedad de un tipo de acusación de este tipo, tenemos el caso de Honduras que ya les comenté, pero Alan García, el expresidente de Perú, ¿qué hizo? Se suicidó para no pasar por un proceso judicial, ¿sí? Alguien dice, bueno, el presidente se va a recargar en los chinos, en los rusos, y ayer recibió ahí al embajador chino y se estuvieron ahí agarrando las nalgas el presidente y el jovencito chino y todo. Ay, sí, y nos queremos un chingo. Y un poco así como ir a aquella época de la Guerra Fría, ¿no? En la que nosotros estábamos así en medio de los dos grandes bloques, y cuando alguien se pone, bueno, sobre todo cuando los gringos se querían pasar de lanza, pues como que nos acercábamos a los rusos y entonces ahí más o menos se equilibraba la situación. Hoy en día vivimos una especie de guerra fría, pero más que militar, comercial, ¿sí? Entre Estados Unidos y China. Y entonces hace la aplicación clásica, pues, de recargarse para allá. Pero recuerden nada más
cómo se dio el fenómeno de aquellas acusaciones de narcotráfico al gobierno de Cuba. ¿Lo recuerdan ustedes? Raúl, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué fue lo que hizo Fidel Castro? Desestimó eso y dijo, ni madre, a mí me apoya, me apoya mi pueblo, ni madre. Tomó una decisión drástica y terrible, ¿sí? Responsabilizó a un general de altísimo rango, de gran prestigio, héroe en la intervención que ellos tuvieron en Angola, ¿sí? Lo juzga, lo declaran culpable y lo fusilan. Lo fusilan para zanjar el problema. ¿Por qué? Porque enfrentar una acusación de los Estados Unidos, de la DEA, que es la agencia especializada en eso, de que eres narco, ¿sí? A los gringos les da la condición, la posibilidad legal, aunque la pueden tener de algún modo, pero le dan esa cobertura para intervenir. Entonces, deben de estar las personas de Morena preocupadísimas. ¿Cuáles son los efectos posibles de esto? ¿Sí? Y yo nada más con esto quiero terminar. Primero, nuestros chairos de esta mesa no vinieron hoy. A lo mejor llegan más tarde. Pero una cosa que yo quería preguntarles es, ¿sigue siendo un honor estar con Obrador? ¿Sí? ¿Verdad? La gente que rodea a López Obrador, desde empresarios, desde gente de la intelectualidad, ¿quieres que te sigan asociando a López Obrador? Con esta situación de acusación que hay, dicen que quieren pruebas, pues no, hay cosas que tienen una alta, digamos que, probabilidad de ser pruebas, de constituirse en pruebas. Pero a ver, qué lástima que no esté aquí Ernesto, porque pues Ernesto está más metido en el tema jurídico, pero ustedes se acuerdan de en derecho penal cuáles son el tipo de pruebas que se tienen. Hay la testimonial, sí, o sea, cuando alguien dice, sí, yo lo vi que estaba encuerado o estaba haciendo estas cosas o lo que sea, sí, ok, la testimonial. La confesión, que es la reina de las pruebas, sí, no, pues sí. Pero hay unas pruebas que son muy interesantes, sí, en derecho, que se llaman las pruebas circunstanciales. Las pruebas circunstanciales, las circunstancias, que tratan de un poco darle, pues, un cierto grado de verosimilitud a una acusación, ¿ok? Es claro que en todas las pruebas hay riesgo, hasta en la confesión, que se conoce como la reina de las pruebas. Alguien puede decir que él es culpable de algo, sí, confesar un delito y no ser cierto. Aquí en Monterrey tuvimos el caso de una persona, pues de la edad más o menos de algunos de ustedes, sí, que lo echaron a la cárcel. Estaba ahí en el penal de Topo Chico, acusado de violación de una jovencita. Y pues ahí estaba purgando su pena, sí. Bueno, iba a empezar a purgar su pena, pues ya estaba ahí en la cárcel. Y cuando lo examina el médico del penal y ve que estaba acusado de violación, entonces pues pasa un reporte y dice, pues este señor no puede haber violado a nadie, pues ya, o sea, ya no ejerce, o sea, ya no puede ejercer, o sea, el señor ya se acabó, ¿sí? Entonces lo tuvieron que liberar. Por falta de méritos, por supuesto, ¿sí? Y entonces cuando le preguntaron, oye, güey, pues si no hiciste eso, chingado, porque te fuiste a la cárcel, cabrón. Dijo, ¿por qué te declaraste culpable? Dijo, pues imagínate, cabrón, el pinche prestigio, aunque haya sido momentáneo, ¿sí? Pero, pues todos mis amigos estaban muy admirados, cabrón, la banda muchacha, pues digo, no estaba tan mal, ¿sí? ¿Cómo lo los miércoles? Ah, muchísimas gracias, compañero. Todos los miércoles, válgame. Habiendo tan buenos programas, compañero. Habiendo tan buenos programas. No, no, también eso. Acabamos 15 minutos. Acabamos con 15 minutos de pendejadas, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Sí, sí, sí. Entonces, es claro, pues, que hay el riesgo de que cualquier tipo de prueba tenga alguna posibilidad de que no se ajusta, ¿sí? Pero aún con eso, finalmente los jueces tienen que tomar una decisión. Entonces, a ver, tenemos una acusación. López Obrador fue financiado por el narco en el 2006. Ok. ¿Qué presunciones se pueden hacer de eso? Bueno, pues si lo financiaron en el 2006, pues en el 18, en el 20, en el 12 y muy probablemente en el 21. Además, en el 21 hay una serie de cosas. Ok, de acuerdo. Esa es la acusación. ¿Cuáles son las pruebas, digamos, circunstanciales? Ah,
hay ahí en la acusación un texto donde dice que lo que pide a cambio, sí, lo que ofrece es facilidades para la actividad criminal, lo cual es un pinche delito cabrón, sí. Okay, eso es consistente con la política de abrazos no balazos, sí. Entonces ahí hay una cuestión circunstancial que nos indica que eso tiene mucho sentido. Ah, lo vimos saludando a la mamá del Chapo. Ah, cabrón. Pues lo mismo. Libera Ovidio, el hijo del Chapo. Lo mismo. Entonces, yo creo pues que aunque mucha gente quiera resistirse ahora, sí, este es el golpanazo más fuerte, sí, y la amenaza más fuerte de López Obrador, porque se sale de su esquema, sí. El esquema que él tenía bajo control, sí, ese esquema se hace menos importante, ¿no? Porque te pueden aprobar todos los mexicanos, y si los gringos vienen y te agarran y te llevan a la pinche cárcel, todos los mexicanos no podemos hacer absolutamente nada, sí. Y muchos de los mexicanos, y está llegando un chairo, y muchos de los mexicanos que te apoyan, sí, pues simplemente no van a arriesgarse, sí. Compañero y amigo, le damos la más cordial bienvenida. Sí, agarre usted el micrófono porque queremos saludarlo. Tenemos un experimento social, sí, psicosociopolítico. Díganos una cosa, compañero, ¿es un honor estar con Obrador todavía? Sí, desde luego que sí, porque no es solamente López Obrador, se trata de todo un proceso de transformación de la vida pública de México. Oiga, y ante la posibilidad de que tengamos un narcopresidente, como quiera sigue siendo uno. Ante la posibilidad de que tengamos un arco presidente, ¿sigue siendo un honor estar con Obrador? Bueno, porque esa posibilidad en realidad no existe. ¿Ya no existe? No, ya, no ya es la, cierto. Ya el Estado, ya la, en Estados Unidos, una de las dependencias más importantes de la Casa Blanca, la contraparte de lo que es aquí la Secretaría de Gobernación, ya aclaró que se hizo una investigación, pero no se encontró ninguna constancia que evidenciara de manera clara que había esa conexión, de tal manera que son nada más dimes y diretes, como cualquiera puede salir a decirlo en internet. Entonces ya está, de parte de Estados Unidos está claro. O sea, ¿Estados Unidos está exonerando a López Obrador? Así es. No sabían eso. ¿Lo, sí, lo está, exoneró? Está no, eso, claro que eso no lo va a decir Televisa ni TV Azteca, ¿verdad? No. Lo lee de o sea, lo exoneraron, pero no han dicho. No, sí ya lo dijeron, lo que pasa es que eso no lo van a conocer ni Televisa, ni TV Azteca, ni Loré de Mola, ni López Dóriga, eso ellos no lo van a decir. Claro que no, ¿verdad? Pues para eso les pagan, si no lo hacen la grapa, ¿verdad? Okay, entonces López Obrador es inocente. Totalmente, sí. Muy bien. Compañeros y amigos, sobre este tema, algo que quieran comentar. Adelante. A ver, el microfonito. Felipe Briones nos está viendo, lo mandamos a saludar. Si tienen algún saludo, alguna mentada de madre, por favor, háganla, sí. Efraín Rentería también nos está viendo. Ok, te escuchamos. Bueno, primero hay dos, tres cosas interesantes que me llamaron mucho la atención. Primero voy a hablar mi visión de aprendiz de periodista. Ayer, varios personajes, entre ellos Salvador Borrego y Pedro Ferriz, cada uno en su lenguaje le mandó una mentada de madre a los medios de comunicación. Y Salvador dijo algo que encierra todo el sentido. Me dan vergüenza los medios de comunicación por no haber tocado el tema. Hoy, un día después, todos los medios los tocan. ¿Todos los medios qué? Lo tocan. A favor o en contra o neutro, pero todos lo tocan. ¿Cuántos lo ponen a 8 columnas? Muy poco. ¿A interiores? Interiores. ¿A nota pequeña? Sí. Okay. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Un amigo que colabora, como diría un amigo mío, no fue mi amigo hace muchos años. El pasquín inmundo. Ajá, el pasquín inmundo. Entre otros más, está publicando el tema un día después. A mí lo que me da la impresión
y repito, una persona que trabaja en ese mundo me aseguró que había habido un convenio con la presidencia. Como el madrazo vino en la noche, cuando López Obrador ya está en Santa Paz descansando dentro de su sarcófago, no lo quisieron molestar. Entonces, Ramírez y la demás rata de medio le empezó a hablar a los dueños de los medios de comunicación para pedirles un favor. Permitan, por favor, solo una cosa, que el presidente dé su versión en la mañanera. Y ya después digan lo que ustedes quieran. Ok. Compañeros y amigos. Ah, caray. Mandamos un saludo muy afectuoso. Para acá, sí. Ah, cumpleaños del compañero Lomas. Aquí están tus mañanitas. No, pero... cumpleaños hace 3 días. ¿Hace 3 días? 35 años de vida. 35 años, muy bien. Oh, y solamente los ambiciosos vulgares van a decir que no es cierto. Oye, te manda a saludar la gente. Felipe Briones te manda a saludar, te manda un beso también. Ah, qué bárbaro. Bueno, ya como que deberían de pagar su pedo, ¿no? Sí. Ok, compañero. Bueno, seguimos. Bueno, él me aseguró que es la oportunidad que pidió la gente de presidencia. Ok, para que el presidente planteara su postura. Sí, para que le echara agua al fuego. Yo oí la entrevista hoy anoche que le hace Lorenza Mola al autor. Ajá. Central de la nota. Sí, sí. Y el autor central de la nota no se desdice. Él sostiene lo que publicó. A pesar de que en la mañanera López Obrador lo califica de un mentiroso. Es premio Pulitzer que deberían de dar un premio a la mentira. ¿Cuál fue la defensa de López Obrador? Su calidad moral. Y exigió que presentaran pruebas, nada más que López Obrador va a tener un problema. Hemos de recordar que García Luna está detenido y en proceso sin ninguna prueba documental. En Estados Unidos, los testimoniales y las pruebas circunstanciales son fundamentales. Claro. En México se utilizan políticamente, allá no. Entonces, oye, Toño, pero ¿y la conciencia cómo la trae el presidente? Si la trae tranquila, quiere decir que es inocente. Oye, yo no creo que la pegue tranquila, porque tienen agarrado al presidente de ya saben dónde. Y le van a calmar el asunto por lo pronto. Pero algo que sale ganando el pueblo de México es que le están atando las manos al narco para participar en el 2024. Porque Estados Unidos ahorita le está poniendo la lupa a México y al narco. En Estados Unidos hay algo fundamental: cualquier hecho delictivo, del nivel que sea, son 5 años antes de dejarlo legalmente en el olvido. Siempre y cuando no sea reiterativa. O sea, que si pescan a los narcos metidos en el 2024, aguas, porque pueden con la mano en la cintura decir que México es un narcoestado. Ya lo están comentando, pero aún no han procedido. Punto número uno. Me hace muy interesante la reunión que tuvo el presidente con la gente de China. ¿Me alcanza el cuerecito? Fue simple y sencillamente para enseñarle los colmillos chinos, sí, al gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué no estaba agendada esa reunión?
fue fuera de cualquier agenda. Ya para decir, yo tengo la protección de los chinos, y si me dañan, se arma la tercera guerra mundial. Ay, güey, tanto así. Es que esa es la visión que tiene el gran héroe de México. Si me tocan, arde Troya. ¿Cuáles van a ser las influencias o lo que va a repercutir en las elecciones? Hay un grupo por ahí que anda volando con sus dudas sobre López Obrador. Y con este, ese grupo se derrumba y se coloca del lado de la oposición. Yo creo que estamos ante el principio del fin del líder moral de Morena en estos momentos, porque ya no es algún corrupto periodista de México, de Nuevo León, ya no son sus opositores, ya no es Calderón, es uno de los más prestigiados periodistas de Estados Unidos el que lo está señalando. Y otra cosa, ese decir de López Obrador de que todo lo que lo cuestiona es porque es un corrupto, un vendido, con ese personaje no va. Se llama Tim Gordon, ¿verdad? Así es. Él fue corresponsal del New York Times en México. Sí. Por eso se maneja muy bien en español. Sí. Pero, ok, muy bien. ¿Qué más, Toño? Un comentario de 10 segundos. No, a ver, ¿qué nos va a decir? Cuéntenlo. Va a decir, chinguen a su madre todos. ¿Cuántos segundos son? No, simple y sencillamente hay que ser muy al pendiente porque están atacando a nuestro país. No están atacando, están atacando la estabilidad de México, no están atacando a Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. En ese sentido tenemos que tener mucho cuidado y cuidar a nuestro país, ¿verdad? Al futuro de México, porque es lo que están haciendo al generar tanta intranquilidad. Compañero, no fueron 10 segundos, fue casi un minuto. Mire, en 10 segundos usted pudo haber dicho AMLO ya dio las nalgas. Ahí, en 10 segundos sí se pudo haber dicho eso, ¿sí? No, ¿verdad? Si no, cuéntenle para que vea. Compañero Raúl Montero, te escuchamos. Bueno, antes de entrar a las observaciones que tengo a consideración de este tema, déjeme contestarle aquí a mi querido amigo Gilberto. No es nada personal, ¿eh? Nada personal. Estamos haciendo un análisis político de este tema, ¿verdad? La denuncia que se presentó por parte de este periodista del Wall Street Journal y que está respaldado por investigaciones de otros periodistas en el pasado, no es un análisis de investigación al gobierno de México. Es un análisis que se hizo a la persona de Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato a la presidencia de la República en el 2006. Ese es el objetivo de esta investigación. No se está refiriendo al presidente de México en el 2006, porque no era presidente en el 2006, ¿verdad? Entonces hay que ubicarnos en lo que estamos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Gilberto, yo entiendo el cariño, el amor entrañable que tú le tienes a López Obrador. ¿Te quieres envolver en la bandera como el niño de héroe? Déjame decir algo en abono a nuestro amigo, sí. Es que AMLO encarna la patria. Entonces, okay. Si están agarrándole las nalgas a AMLO, pues le están agarrando las nalgas a la patria. Y entonces, pues sí, hay que seguir. Bueno, continúa, pues, Raúl. Sí, digo, a lo mejor suena muy, muy romántico y sexual tu explicación. Pero al final de cuentas, el tema es otro, ¿verdad? Pero bueno, yo, antes de entrar en el tema así concreto, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones que yo he venido haciendo sobre el tema antes de esta situación.
Ustedes recordarán que la última reunión, cumbre, aquí en nuestro país, se celebró el año pasado, en el mes de septiembre del año pasado, a la cual vino el primer ministro canadiense John Trudeau y el presidente de Estados Unidos Joe Biden. Y en esa reunión se celebraron varios acuerdos que curiosamente no coincidieron en las versiones públicas que cada uno de los tres partidos dio, perdón, de los tres países dio. Una versión fue la de México, otra versión fue la de Estados Unidos y otra versión fue la de Canadá. La versión de Estados Unidos y de Canadá fueron muy parecidas, pero la de México fue totalmente diferente. Y en esa reunión, uno de los temas que se trató fue precisamente la corrupción y el lavado de dinero, tema que no apareció en el comunicado del gobierno mexicano, ¿verdad? Bueno, ese es un punto que hay que tomar en consideración, sí, porque fue algo sospechoso. Posterior, a raíz de esa... por cierto, nomás como comentario cómico musical, ¿recuerdan ustedes que un periodista le hace una pregunta a López Obrador y se avienta una respuesta de media hora, cuando estaban los tres presidentes parados atendiendo a los medios de comunicación, ¿verdad? Una grosería. Y fue una falta de respeto a sus colegas Trudeau y Biden. Sí. Tan fue así que Biden ya se estaba retirando, se regresa unos pasos y en el micrófono dice que quede registrado que no me permitieron hablar al final. Así es. ¿Verdad? O sea, son temas que a lo mejor no tienen ninguna importancia, pero quienes tenemos la facultad de leer, entre comillas, aparte, y observar esos temas, creo que es importante registrar. En casi todas las culturas, ¿verdad? En casi todas las culturas, hasta las culturas más malévolas, ¿sí? Ser grosero, bueno, ahí lo cuando que, eres el anfitrión, el tema, es una de las cosas más terribles que la gente trata de evitar, ¿sí? Muy bien. Y López Obrador lo hizo. Pero, por supuesto, pues esas cosas, pues así son, ¿no? Además, merecen esos hijos de la chingada, yo creo, ¿no, compañero? Muy bien. Que los traten así. Estoy haciendo tus antecedentes porque lo voy a ir ligando de tal forma a una serie de conclusiones. Okay. A raíz de esa cumbre aquí en nuestro país, se han celebrado cuatro reuniones de alto nivel entre representantes del gobierno mexicano y representantes del gobierno americano, unos aquí y otros en Washington, ¿verdad? Entre los temas que se han tocado, por supuesto, está la importación de armas en forma ilegal a nuestro país, el fentanilo, el combate al crimen organizado, migración, por supuesto, que ha sido un tema fundamental. En todas estas cuatro, la última reunión fue apenas hace 2 semanas que vino Blinken, estuvo aquí con... El 27 de diciembre estuvo. Estuvo aquí con la presencia de la comisionada especial de ¿cómo se llama? De la violencia y el combate al narcotráfico y todo el rollo, ¿verdad? Bueno, si ustedes se ponen a analizar, yo ya lo hice, voy a escribir un artículo al respecto, los comunicados de prensa que se dan por acuerdos diplomáticos en ambos países, ¿verdad? Cada quien da su acuerdo, comunica el acuerdo. La diferencia que existe entre los comunicados del gobierno mexicano y del americano. En el caso del comunicado americano, especifican con detalle los acuerdos que se tomaron y lo que quedó pendiente. Y el acuerdo de nuestro país casi nos fue muy bien. Nos llevamos de maravilla. Tenemos una gran comunicación, pero no especifican los acuerdos, ¿verdad? En cambio, el último comunicado del gobierno americano volvió a insistir que se van a volver a reunir ahora en febrero, en este mes, allá en Washington, ¿verdad?, para tocar de nuevo el tema de corrupción, lavado de dinero y corrupción
no especifican el sector público, pero sí especifican corrupción, ¿verdad? Bueno, curiosamente, a raíz de que sale este reportaje de este cuate Tim, antier, si mal no me acuerdo, se sube a las redes y a los medios de comunicación el día de ayer, y pues se arma todo un escándalo. Debo de recordarles también que ha habido otros periodistas que han hecho investigaciones muy similares sobre esto, y no son de ayer ni de antier. Pero en el caso específico de este reportaje de la DEA, lo que se tiene es que la DEA filtró a tres periodistas importantes. Sí. Uno fue Tim Gordon de allá, pero aquí fue Anabel Hernández. Allá iba yo, Anabel Hernández. Y Anabel Hernández, ante los cuestionamientos del presidente, ha hecho declaraciones y dice, no se hagan pendejos. O sea, yo entrevisté a los involucrados, o sea, está hasta la madre, presidente. Así es. Okay, entonces, pero no solamente Anabel Fernández, tengo entendido más. Que hay tres más. Sí, hay tres, tanto de allá como de acá. O sea, ¿verdad? La DEA, el gobierno de Estados Unidos le está poniendo este cuatro. Muy bien, ahora, en este inter, que no es intercampañas, estamos hablando en este inter de estos detalles, surge una declaración del Departamento de Estado que el amigo Gilberto ya hizo mención, donde dicen que es un caso cerrado. Pues es evidente que el gobierno mexicano no se va a meter ahorita en un lío, ¿verdad? Para fortalecer o desmentir lo que se está sucediendo ahí, sino simple y sencillamente dicen, nosotros no tenemos registrado eso. Es una declaración diplomática con el objeto de no entorpecer las relaciones entre ambos países. Claro. ¿Verdad? Eso, así lo interpreto yo. Oye, una pregunta nada más. No sé si me puedes confirmar. Hoy en la mañana recibí el comentario de que México a esa última reunión no está invitado. Ah, sí. Pero va a ser en Beijing, sí, pero es un tema específico del fentanilo. Es otro tema. Así es. Bueno, aquí hay una coincidencia que vale la pena destacarla. Conste, yo estoy haciendo un relato de hechos, no estoy juzgando ni estoy sentenciando al Tlatoani que vive de inquilino en Palacio Nacional. Ok, no lo estás haciendo, pero ¿verdad? ¿Tú crees que sí sea cierto eso? Ahorita voy a terminar. Déjame terminar. Okay. Voy a terminar. Compañeros, es la tercera vez que va al mano AMLO, nuestro amigo Chairo. AMLO declara que es mentira todo lo que se ha dicho, lo cual es su costumbre, que él tiene otros datos, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Anabel Hernández, la periodista que hizo la investigación, y Xochitl Gálvez también el mismo día de ayer, y no creo que se hayan puesto de acuerdo, dijeron, presidente López Obrador, si usted dice que es mentira lo que se está diciendo en su contra, pues demande en Estados Unidos por difamación y por los cargos que usted quiera, ¿verdad? Que lo haga. Ahí es como... ¿Verdad? Así es, que lo haga. ¿Por qué? Porque allá sí hay ley. Porque allá sí se aplica la ley y aquí no, ¿verdad? Entonces, nomás quiero subrayar ese punto. Y voy a terminar con lo siguiente. Los actos de corrupción en un país como el nuestro... Antes de que termines, hilando con lo que dices, ¿y sabes cuál fue la respuesta del presidente cuando le dicen que por qué no le manda? No lo tengo conocido. Que no va a demandar, que no se va a meter en este asunto, que es lo que quiere... Es una declaración formal de parte del Departamento de Estado que digan que no es cierto, pero es que él no va a demandar. Mira, pues sí, yo creo que sí se la van a dar. Sí, sí. Sí, pero bueno, yo quiero hacer dos conclusiones, nada más. Ya no de 10 segundos ni de un minuto, denme chance. Una, la primera conclusión a la que yo llego es que los actos de corrupción en el gobierno de México, y no estoy hablando del gobierno actual, sino del gobierno de México, del de hoy, del de ayer, del de antier, de hace unos años, es un elemento que se ha dado recurrentemente. No es algo que podamos decir en este sí y en este no, o en este más y en este menos, ¿verdad? Creo que es un acto recurrente que se ha dado en la función pública de nuestro país. Bueno, la corrupción en nuestro país, la prueba la tiene Salvador
Borrego, en las mediciones que hace semanalmente, a la gente le vale madre la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción... Somos todos. Somos todos, y es un ingrediente de la, del mecanismo operativo, socioeconómico, ¿qué político, sería de México sin la corrupción, compañero? Bueno, ¿verdad? Entonces, es un elemento que, desde el punto de vista... Esto, a AMLO, en la medición que vas a hacer el próximo lunes, no le va a tocar ni un pelito. A lo mejor se fortalece el presidente. A lo mejor se fortalece, fíjense, ¿eh? A lo mejor... ¿Por qué? Porque lo dijeron los gringos. Sí. Y porque Anabel Hernández está vendida a los gringos, y que porque Xochitl es conservadora y neoliberal. Sí. ¿Verdad? Puede ser, puede ser. Muy bien. Esa es la primera conclusión a la que yo llego. La segunda conclusión, yo creo que estas reuniones a las cuales yo me refería hace unos minutos, son reuniones en las cuales los representantes de cada gobierno se dicen las cosas cara a cara. Y yo no tengo la menor duda de que en esas, con el lenguaje adecuado, diplomático, elegante, ajá, le están apretando las tuercas a López Obrador. No solamente por él, sino también por sus hijos y por algunos miembros del gobierno que han hecho operaciones escandalosas en transferencias a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el gobierno americano insiste en hablar de la corrupción y el gobierno mexicano no lo pone en sus comunicados. Lo oculta, ¿verdad? Bueno, yo creo que no va a pasar nada, mi querido Salvador, Arnoldo, Toño, Gilberto. No va a pasar nada. Así que ni te envuelvas en la bandera porque te va a dar calor, ¿verdad? No va a pasar absolutamente nada. Pero yo estoy seguro que sí le van a abrir su expediente a López Obrador allá en Estados Unidos, o a lo mejor ya hasta se lo abrieron, ¿verdad? Y lo van a tener de amenaza, como él amenaza a los demás aquí en México, igualitito como lo hace él aquí, lo van a hacer allá, con el objeto de que tenga cuidado en el manejo de la elección del 2 de junio. Segundo, que tenga también mucho cuidado con el manejo en su relación con el con el crimen organizado. Tercero, que llegara a ganar Xochitl, que se lo reconozca. No quiere decir que el gobierno americano va a intervenir para que gane Xochitl, no, que lo reconozca. Si gana Claudia Sheinbaum, que se comprometa a López Obrador a que se vaya a su rancho a la chingada y no se meta, ¿verdad? Esas son las interpretaciones que yo le doy a esto, y que no se van a dar ahorita, y que el tiempo nos dará la respuesta en ese sentido o en otro. Muy bien, compañeros, sobre este tema seguimos sobre abundando. Este tema ¿qué son míos? Estas. Interesante las conclusiones pues a las que llegas. De hecho, te adelantaste, Raúl, a una ronda que yo quería hacer sobre las consecuencias que nosotros estimamos. Pero antes de pasar a eso, como ya nos estamos mandando ahí, yo quisiera preguntarles, ¿sí? La opinión de ustedes, que es claro que esto no es un juicio, ni mucho menos formal, etcétera, pero y los sesgos son inevitables, pero yo les quiero preguntar, antes de que Toño empiece pues a plantearnos la idea que trae, ¿ustedes creen que efectivamente López Obrador ha estado siendo financiado por el narco? ¿Cuál es la respuesta? Yo les quisiera pasar. ¿Tú, Gilberto, piensas que sí ha estado recibiendo dinero el narco? Claro que no. Okay. Se ve usted muy convencido de su respuesta, compañero. Así se ve con una pinche enjundia. Si acaso, lo he ocurrido, es que algunas personas quizás se pagan con un millonario título. Comunico. Sí. Pudiera ser. Bueno, comunico. Está diciendo nuestro amigo Chairo que. Era nomás sí o no. Ya que aprovecharon la cercanía con otro jugador. Ajá. O sea que probablemente eso pudo haber ocurrido, aunque pues tampoco lo que la está... está diciendo es eso, que sus allegados agarraron dinero. Sí, por eso, pero no necesariamente enviados por López Obrador, porque hay muchos, puede haber gente aprovechada, gandalla, que precisamente oportunista en ese sentido de agandallar el puesto que tiene para poder allegarse el recurso de manera personal. Okay, sí, pero no enviado. No, rigurosamente por Andrés Manuel López Obrador. Ahora, no estoy defendiendo a López Obrador, estoy defendiendo a nuestro país, señores. ¿Por qué no sacaron esto? A ver, ¿no sacaron esto cuando ya termine su gobierno? Vamos a hacer otra ronda para decir mamadas, ¿sí? O sea, aquí estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Perdón. A ver, ¿tú piensas que se agarró dinero o no? Del narco. Mira, es muy difícil decir no.
muy difícil decir no, porque hay evidencias muy marcadas que inciden en una respuesta afirmativa, okay, ¿verdad? Sí. Y la última, el último factor, el último elemento que tenemos público fue, y lo voy a mencionar porque ya lo sabemos todos, pero vale la pena recordarlo, en las elecciones del 21, curiosamente, fíjense, curiosamente en Baja California Sur, la oposición una semana antes llevaba una ventaja de 12 puntos, ¿verdad? Y el gobernador de Morena gana por más de 15 arriba, en la cual definitivamente, y además hubo injerencia del crimen organizado, se denunció en la Comisión Estatal Electoral de Baja California Sur y no se hizo nada, absolutamente nada. El segundo ejemplo fue lo que pasó en Sinaloa. La competencia era tan cerrada, que creo que, si mal no me acuerdo, creo que eran 2-3 puntos de diferencia entre el candidato a gobernador de Morena y el de la oposición, ¿verdad? Y curiosamente gana el de Morena con más de 10 puntos de diferencia, y además, un día antes, secuestran al secretario, al coordinador de campaña y al secretario del partido. Y a los operadores. Y a todos los operadores, los secuestran, no los dejan salir durante todo el día de la elección, lo sueltan a los 2-3 días después de la elección. Entonces, ahí son elementos muy claros que el narcotráfico intervino. Entonces, por último, ya para terminar, qué curioso que en 2018, de acuerdo a datos estadísticos oficiales, se tenía registrado que el crimen organizado estaba operando en alrededor de 600-650 municipios del país. Con datos oficiales, mi querido Gilberto, al día de hoy, el crimen organizado está operando o influenciando en la vida de 1,345 municipios. Qué raro, ¿no? Más del doble. Qué sospechoso. Muy bien, Lomas, ¿culpable o inocente de AMLO? Voy a tener como una llamada. Si no regreso, no pasa nada. No, ok, muy bien. Lomas, ¿culpable o inocente? Es su esposa. Sí. No, está trabajando ella. Bueno, voy a lo siguiente. De Estados Unidos. Te vamos a dar el micrófono para que plantees la idea, pero la pregunta es, ¿tú crees que AMLO se agarró dinero del narco o no? Mire, sí, pero no. Aunque no. ¿A qué me refiero con esto? Y allí le voy a dar la razón a Gilberto, ese personaje que dice que van a destruir México y que hay que tomar las armas para defender a nuestra patria. Bueno, ¿por qué digo sí, pero no? Coincidentemente acaba de hablar conmigo un exdiputado federal hace 3 días que quiere volver a ser diputado federal por el PT, y él se quejaba amargamente de que López Obrador recibía 35 mil pesos mensuales de cada diputado federal como una iguala. ¿Una iguala? ¿Una igualita? Y cuando le dicen a López Obrador en una reunión, oiga, 35 mil pesos, dice, en realidad a mí me traen el dinero, pero yo nunca pregunto ni quiero saber de dónde viene. Ándale. A los sobres amarillos, la lana que estuvo piscando su hijo, los apoyos a ciertos líderes de Morena a través del narco, me aseguran que entre ellos está Mario Delgado. El gran porcentaje fue hacia López Obrador, pero no le decían, oye, te mando vídeo, oye, te manda, no, lo que le decían, oiga, pues necesitamos un favor para tal personaje. Él lo evaluaba o lo hacía o no, como cuando detuvieron a uno de los hijos de un gran capo, y él decidió que se soltara. Favor o amor con amor se paga. Y termino con esto y así muy breve. No es nuevo la complicidad entre los gobiernos y las autoridades. Aquí lo tuvimos en Nuevo León. Yo narraba el hecho de Martínez Domínguez. Él, con dos grandes que tenía, hizo convenios con el narco. No se metan con la población civil. No secuestren, no asesinen, no envenenen a nuestros jóvenes o se los lleva a la chingada. Hay que preguntarle a Mauricio cómo logró echar
y controlar la gente que maneja el narco en San Pedro. En aquella época pacificó el municipio. Más que hay una gran diferencia, eran líderes. A López Obrador, y que me perdonen, los patriotas ya lo agarraron de su pendejito los narcos. Y eso es lo que le encabronó a Estados Unidos. En Estados Unidos también hay convenios, hombre, ¿para qué nos hacemos con los narcos? Pero allá le tienen respeto y miedo a la autoridad. Es algo que no se le tiene en México. Ese es otro tema, pero entonces sí, pero no. Sí, pero no. Y ya di la razón. ¿Y es tan pendejo como para no darse cuenta que hay un chingo de dinero en su campaña y que quién sabe dónde viene? No, pero lo que pasa es que él quiere dormir tranquilo. Ah, sí, pero no. Lo que pasa es que él quiere dormir tranquilo. Y eso le hace dormir tranquilo. Yo recibo lana, pero no sé dónde viene. Ok, tú Arnoldo, ¿qué piensas? ¿Sí o no? Él va a decir no, pero sí. Yo, sin duda alguna. Sin duda alguna. O sea, sin duda alguna, digo, estoy de acuerdo con lo que dice Monter, con lo que dice aquí mi periodista. Sin experiencia. Bueno, con aprendiz de periodista. Amanuense. Pero sí, hay muchos indicios que nos dicen que sí tiene dinero el narco, que sí he hecho acuerdos con él. Y como decía también, no es nuevo. No es nuevo, pero antes ponían límites, ponían rayas. Oye, ¿qué es algo que sucede en los gobiernos del mundo? También sí, pero hay límites. Y yo creo que López Obrador ha traspasado todos esos límites. Duró 15 años en campaña. ¿Con qué lana? No. Entonces, hay muchos indicios que nos indican que López Obrador ha agarrado dinero del narco. Muy bien. Compañeros, mi opinión, sí, es que sí, también, definitivamente, yo creo pues que tenemos una persona que ha encontrado pues en financiamientos irregulares desde gobiernos que le han dado dinero, si hay testimoniales de eso, sí, hasta personas que están en el crimen organizado, particularmente la gente que está en el tema del huachicol, sí. Pero eso, por supuesto que no es efectivamente una novedad, por supuesto que no es exclusivo de él, de acuerdo, sí. Lo relevante aquí es, finalmente, que está siendo acusado por la DEA. O sea, en la política no estamos en un mundo de ángeles y querubines, y si todos son unos hijos de su chingada madre, sí. Y si un cabrón no es así, no tiene que hacer en la política una chingada, sí, más que hacerle al pendejo que le agarren las nalgas, que le apliquen el piquete azteca y que eventualmente esté fuera totalmente de la actividad política, ¿sí? ¿Ok? Este es un juego para perversos, ¿okay? La política. Y entonces, pues, ese tipo de chingaderas son irrelevantes desde un punto de vista, digamos que ético, moral, ¿sí? Porque a la clase política se le juzga en base a otros criterios, de acuerdo a Max Weber, ¿sí? No pendejadas de que si dijo una mentira, que si robó, que si le agarró las nalgas a alguien. No. ¿Cuál es su misión? Si ganar una elección, mantener el control político de esto, lograr avanzar este proyecto. Ese es el asunto, ¿sí? Y eso es finalmente el criterio para juzgar. Pero lo relevante aquí es que hay una acusación directa de la DEA que trae consecuencias, particularmente que puede traer consecuencias en la correlación de fuerzas. ¿Okay? Entonces yo quiero pasar a esta siguiente ronda en este mismo tema, ¿sí? ¿Cuáles creen ustedes que van a ser las consecuencias de esto? ¿Sí? Tanto en eso que está bajo el control absoluto casi de López Obrador, que es la opinión pública, ¿sí? Como en las cosas que podrían determinar, ya un poco nos anticipó Raúl en esto, ¿sí? Las cosas que podrían precisar o establecer los gringos como restricciones para López Obrador. Y el tercero, ¿sí? ¿Cuál es el futuro de López Obrador? O sea, ¿cómo se ve a López Obrador? ¿Sí? Podría pensarse que es carne de presidio, ya. ¿Sí? Yo sí creo que Toño Lomas ahorita lo dijo, que esta fecha del 31 de enero del 2024 fue el principio del fin de López Obrador, ¿sí? Yo sí creo que es hombre muerto caminando, ¿sí? Porque es una situación pero realmente grave, ¿sí? Y
no es una cuestión aislada. A ver, recordemos, tenemos 2 semanas en las que los gringos se están acercando a López Obrador. Primero, ¿qué fue lo que pasó? Ramón Alberto Garza da a conocer contenido del teléfono de Sergio Carmona, el huechicolero que matan aquí en San Pedro. Muy comprometedores con respecto a Morena y con respecto a particularmente Mario Delgado y el gobernador de Tamaulipas. Segundo, Loret de Mola saca unos reportajes sobre las actividades cuasi delincuenciales, ¿sí?, de los hijos del presidente, que también se dice que fue información que los gringos le filtraron y le pasaron a Loret de Mola. Tercero, ¿sí?, se presenta el tema este, sí, pero hay uno más, sí, hay uno más que ahorita se me está escapando. A ver, es el de Sergio Carmona, el del el clan. Bueno, las denuncias de San Juana Martínez, ese es otro tema, sí, eso está fuera de ahí, pero hay otro que sí tiene relación. Pero el rey del cash, todo eso es lo que está poniendo como antecedente eso. Pero finalmente lo que estamos viendo es que los gringos están rodeando a López Obrador y esta última es la que ya tiene una situación muy complicada, ¿sí? Porque de pronto le pueden dar para adelante, le pueden dar para atrás, pero lo van a traer ya como marioneta, ¿sí? Entonces, sobre esas cosas, yo quisiera escuchar comentarios de ustedes. En esencia, lo que creo es pues que el control político que tiene el país, sí, lo tiene en función de lo que marca la opinión pública, o en que podríamos decir, en el contexto democrático. Lo que está pasando ahora, sí, es muy interesante porque significa que muy probablemente el país vaya a caminar en función de una cuestión metademocrática. O sea, más allá de lo que nosotros estamos teniendo. Está llegando un personaje de la política. Polito, siéntate en esta, por favor. Sentado los. Miren, este. Hermosa. ¿Cómo está? Bye. ¿Cómo estás? Sí, a ver, mira, déjeme. Maru, te hablan, Maru. Que venga. Mira, Polo Espinosa. Polo Espinosa es el propietario de un medio que se llama El Viejo Regio, un político de siempre. Me da mucho gusto, después de varios siglos, volver a saludarte. ¿Varios siglos? Oye, Maru, ya no has venido, no me has venido. Mira, Polo, ¿cuándo nos honras con...? Sí, ya voy, gracias. ¿Cuándo nos honran con su presencia? ¿Cuándo nos almidonan la camisa, compañero, asistiendo a mí? No, es que ahorita andamos atendiendo unos ingenieros. Miren, que vinieron de visita. Este sujeto ideológico es Leopoldo Espinosa Benavides, cronista de nuestra gloriosa ciudad de Monterrey, Nuevo León. Alumno, sí, del maestro Borrego. Alumno distinguido, distinguido, adelantado, porque te sentabas adelante, ¿no? Oye, todos los jueves estamos aquí. Los jueves. Llegamos a las 9 de la mañana. ¿Es desayuno o es comida? De 9 a 11 desayunamos y definimos democráticamente los temas. Y luego a las 11 hacemos esta transmisión en vivo. Me voy a programar. Pero somos puros aficionados. Necesitamos un profesional como tú aquí. ¿Sí? Gracias. Órale. Bueno, compañeros, después de esta, no sé ya ni qué chingados estábamos hablando. Estábamos diciendo que AMLO era inocente o que no. Ah, no, lo que estaba... Oye, yo me pues comentando. La película de Pepe el Toro. Sí, Pepe el Toro es inocente. Porque el punto aquí es que lo interesante es que el futuro del país ya no depende del contexto democrático, sino de un contexto metademocrático, sí, o por no decirlo de otro modo, estamos a merced de lo que los gringos quieran o puedan hacer. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, sobre esa base, compañeros, una siguiente ronda. Te escuchamos, Toño. No, Ledesma. Ledesma es el que ya tiene el micrófono. Solamente quisiera hacer un apunte del punto anterior. Es lo mismo. La información que nos dan a conocer estos medios ayer, hoy, no es nueva. No, claro que no.
debemos preguntarnos o debemos tratar de ver o entender qué es lo que quiere Estados Unidos, qué es lo que quiere la DEA. O sea, ¿Qué será lo que quiere el negro? ¿Por qué de pronto saca la información, la filtra para todos lados y sienta en el banquillo de los acusados a López Obrador? O sea, ¿cuál es la finalidad? A ver, lo que se dice es que esto es un acto ya de respuesta a una actitud indolente de López Obrador. O sea, le han estado planteando una serie de cosas, particularmente en el tema de corrupción que hablaba Raúl, en el tema también, por supuesto, de el trato con los criminales, el T-MEC, donde hay violaciones flagrantes también. Entonces, este cabrón se ha hecho pendejo. Y los gringos, bueno, pues ante esa situación ya están endureciendo la pierna, pues, y le están planteando esto. Por supuesto, nada de esto es nuevo. Lo único nuevo es que ahora es una acusación directa de la DEA a López Obrador. Aunque la tengan en vida latente ahí está. ¿Sí? Y entonces, pues, ese es el asunto. Hagas de cuenta que, pues, simplemente lo tienen ahora medio incómodo, medio empinado, medio apuntalado. En cualquier momento pueden hacer alguna travesura. Bien, partiendo de ese hecho, entonces vemos, pasando al segundo tema, que indudablemente este tema le va a pegar a su abanderada, le va a pegar a la candidata de Morena. Ok. Y vamos a ver que... ese es un asunto muy interesante. A ver... Claudia tiene una ventaja enorme. Al rato vamos a platicar de eso, pero así rápidamente nomás, ¿de qué modo crees que le puede impactar a Claudia? Indudablemente que aunque Montero hace un rato nos decía, haciéndole al pitonizo, que en tu medición del próximo lunes López Obrador va a quedar igual o incluso fortalecido, yo considero que al final de cuentas le va a pegar. O sea, yo no creo que la DEA... filtre toda esta información que no es nueva solamente para hacer algún experimento. Yo creo que tiene que haber consecuencias. Una primera cosa que se antoja: ¿tú crees que ese modus operandi, que podríamos decir, ¿sí?, de la 4T esté siendo también aplicado en beneficio de Claudia? ¿En el momento actual? Indudablemente. Órale, cabrón. Indudablemente que el jefe de la campaña de López Obrador es el presidente. El jefe de campaña de Claudia es el presidente. Okay. Entonces, obviamente que los compromisos que tiene López Obrador, pues se los está pasando a Claudia y Claudia los está aceptando. Entonces, si este tema sigue, si crece, es muy posible que Claudia se vea afectada en las preferencias, independientemente que López Obrador sigue con buenas calificaciones. No podemos o no puede el pueblo de México seguir siendo ciegos a lo que estamos viendo. Tiene que haber un momento en que al mexicano hagamos conciencia de lo que está pasando y veamos las pendejadas que está haciendo López Obrador al estarse uniendo al narco, al estar dándole demasiado espacio al narco. Porque está comprometiendo a la seguridad nacional, está comprometiendo al combate al narco. El narco cada vez está agarrando más poder con la anuencia de López Obrador. Claro. El ejército lo tenemos en todos lados, sí, pero el ejército, por orden de López Obrador, no está haciendo nada de narco. Estamos en un narcoestado. No, sí, el ejército le está dando las nalgas a los narcos, pues se las agarran cuantas veces quieren. Sí, esa es la orden. Dele usted las nalgas a los narcos, esa es la y orden. Se las están dando. Y se las están dando. Se las están dando. ¿Sí? Digo, y estamos viendo casos de corrupción del ejército en todos lados y quejas contra el ejército en todos lados. Claro. Hay voces que dicen, oye, las aduanas estaban mejor sin el ejército, ahora con el ejército hay más corrupción. Y eso es cierto. Entonces, claro. Indudablemente que lo que se ha filtrado de terminar pagando Claudia. Yo no sé si beneficia a Xóchitl o no, pero yo creo que Claudia sí va a pagar las consecuencias de lo que está sucediendo ahorita. Muy bien, adelante.
pancita se oye mejor. Bueno, hay algo que me preocupa a mí, el nuevo discurso que van a empezar a tomar los chairos. No estamos defendiendo a López Obrador. Estamos, no nada más él, yo lo escuché dos, tres más. Estamos defendiendo a la patria. Yo... Es algo muy claro, o sea, la gente que está con López Obrador tiene una... ¿Cómo reciben la línea ustedes? ¿Por qué siempre, en cuestión de horas, todos están diciendo lo mismo? ¿Nos podrías así rápidamente decir, son los siervos de la nación? ¿O es ahí en la mañanera? De ahí como dice, línea, como decía un personaje en el pasado, no se confundan, habemos mexicanos conscientes, pero la pregunta, centrados, humanistas. Pero la pregunta es otra. ¿Por qué ante cualquier cosa todos traen el mismo discurso, con exactamente las mismas palabras? Quizás los que les permiten expresar sus ideas, sus pensamientos, su filosofía de vida, coinciden con la mía, ¿verdad? Pero yo no recibo línea absolutamente de nadie. No, o sea, nada más por lo que escuches del presidente. No, mis estimados amigos y compañeros de la mesa de Guillera, yo soy así desde siempre. No, pero la pregunta es otra. ¿Por qué ante una situación ustedes que apoyan a López Obrador traen siempre el mismo discurso y a donde vayas escuchas lo mismo? Bueno, pues porque precisamente ese es el fondo de las cosas desde el punto de vista filosófico de por qué ha triunfado transformación. Dígame cómo le hacen para agarrar el discurso. Señores, ¿cómo le hacen? ¿De dónde les llega eso? En el plano espiritual hay muchas ayudas y apoyo. No sé, eso no es algo esotérico. Sí, claro. Ah, muy bien. Está bueno, ya entendimos. Yo siempre he sido así desde niño. Sí, muy bien. Pero no estamos hablando de usted. Buscar el bien y la justicia, lo demás viene por añadidura y tengo muchos ejemplos, cuando guste se los platico. Muy bien, compañero. Oiga, entonces, te seguimos escuchando, Lomas. ¿Es interesante eso o no? O sea, porque acaba de suceder el evento y ya traen todos el mismo discurso. O sea, es lo más, yo creo que desde el punto de vista político y efectividad política, es una de las cosas más admirables de Morena. O sea, tiene un esquema. Yo sospecho que son los siervos de la nación los que difunden el God Spell, ¿sí? ¿Verdad? Adelante. Bueno, voy a comentar una anécdota grosera que conocí hace muchos años. Ok. Un amigo mío andaba con una prostituta que trabajaba en Tamaulipas. Ahí, hueso. Él de Nuevo León. Pero no era de los Congales del Bienestar. Era de Río Bravo, creo. Era de Río Bravo, Tamaulipas. Dime cómo se llamaba, porque a lo mejor la conozco. Bueno, es el pecado, no es pecado. Bueno, a lo que voy es lo siguiente. Había un convenio entre ellos. Este era un personaje de medio pelo. Ok. Iba con ella a comer a los restaurantes, la presentaba entre sus amigos y había un convenio entre ellos, porque normalmente las relaciones perversas se basan en convenios. Mientras nadie se dé cuenta quién eres en realidad, yo voy a seguir contigo, te voy a seguir amando, y en mis círculos privados, mientras no sepan que eres una prostituta, te voy a seguir presentando con mis amigos. ¿A qué pinche pelado tan fijado, hombre? Ya cuando se empezaron a filtrar... ¿Ya cuando qué? Se empezaron a filtrar las situaciones. Él la negó y la rechazó porque ese era el convenio. Ahora, yo creo que lo mismo va a pasar entre muchos personajes de la política y ya le está pasando, le han de haber dicho a López Obrador. Mientras tú sigas con tus actos de prostitución y tu entrega lasciva al narco, nos vale mal. Mientras no se den cuenta y a mí no me pise la cola, voy a estar contigo. Habría que ver la raza de Morena, cuánta sigue como nuestro compañero Chairo, amando hasta la ignominia a López Obrador, o cuántos empiezan a rajar. Eso va a ser muy importante. Claro. Porque también... Pero además les llueve sobre mojado, porque estamos, esto cae en un periodo de inconformidad interna en Morena. Y ahorita vamos a hablar más a profundidad sobre eso. Les voy a comentar el caso de Tamaulipas. No, síguenos hablando de la prostituta. Ese tema está bueno. Electoralmente hablando, en estos momentos ya es como siempre he dicho, la consecuencia de mi decir,
En Morena, Tamaulipas, hay narcos infiltrados. ¿A qué me refiero? Simple y sencillamente, ellos participaron, igual que en muchos otros municipios y estados, en el proceso electoral, secuestrando, motivando a líderes a no participar, sustituyendo líderes y proponiendo lista. Okay. Eso estoy seguro que Estados Unidos lo sabe. ¿Qué está haciendo Estados Unidos, la DEA en concreto y el Departamento de Estado? Tratando de que se haga una limpia quirúrgica táctica, porque no va a venir por el presidente y va a romper nuestras fronteras. No. Va a ser, estoy seguro, una limpia táctica quirúrgica en el mundo de la política. Habría que ver cómo anda ahorita Mario Delgado, a traer los ojos más abiertos que antes. Y trae una dilatación anal ya considerable, según terrible, los últimos reportes. Sí. Casi del tamaño de sus ojos. Sí, está cabrón. ¿Qué más tiene usted que decirnos? Pero bueno, el tema de la prostituta, compañero. Por lo menos descríbanos. Revéleme quién es. ¿Cómo era? Si a lo mejor era conocida. Pero bueno. Bueno, también a lo que quiero ir. Esto puede causar graves problemas en el financiamiento de Morena y de la Cuarta Transformación. Así es. Y eso va a ser otro golpe. ¿Crees que pueda tener algún impacto en la salud del presidente en el momento actual? Ahorita. Que la presión sea tan fuerte que de pronto el presidente se empiece a sentir. En la mañanera de hoy, yo vi a un López Obrador desesperado. Ok. Con ese eterno discurso de yo soy decente, ustedes son... La carita se le ve media diferente, ¿verdad? Sí. Se le nota un gran coraje. Sí. No porque sea difamado, sino porque él siente que él no debe de ser cuestionado. Porque es el hombre más popular de todo el mundo y cómo me van a cuestionar a mí. El problema es que él se creyó sus propias mentiras. Así es. Y ahorita... Y hay algo muy interesante, ¿a quién le filtraron información y quién hizo la investigación? En Estados Unidos se cuidaron mucho de a qué personajes les estaban filtrando la información. Hubiera sido Broso, Loret. A un tipo con 2 premios Pulitzer, que aunque los quieran desestimar, sí, y aunque alguna gente diga, no, pues eso es algo que no vale, para el mundo eso vale. En credibilidad, en seriedad. Ahora, tal vez el 99.9 de los chairos siga fieles. Claro. Aquí el problema es la imagen internacional del país y de López Obrador. Y aunque él ya dice que se va a arropar con sus cuates de China, como ya lo hizo, que Venezuela está con él, con Perú, Cuba, etcétera, ahí. Vaya hermosa. Luego mañana porque no había a Ibarra, no le saludé, pero... Hay un viejo dicho. Yo me llamo Obrador. Mañana. Yo hasta allá. Mañana viernes. Oye, pregúntale la clásica. ¿Eh? ¿Cuál es la clásica? Sí, es un honor estar con Obrador. Oye, es un honor. Oye, esa es Chaira también. Sí, pero oye, sí, oye, a ver, platícanos. Es Chaira. A ver, de billetes, es Chaira de billetes, sí. Oye, dinos una cosa. ¿Viste eso de la DEA? La acusación de que el presidente agarró dinero de los narcos. ¿Por qué siempre lo quieren poner? Bueno, es cierto. ¿Tú crees que sea cierto o no? Yo estoy con AMLO, con la puesta de vale más, te vale madre. Haya yo hecho veo la transformación del país. ¡Ay! Y las cosas que he hecho. Y lo que ha cumplido. Y por eso, hay que seguirle. Es la verdad. Dices, ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señor. Y la verdad es ahora que nada, yo sí estoy apartando. Totalmente convencido. Muy bien. Está usted apoyando a un narcopresidente, compañera, pero no, pues no pasa nada. Pues hemos apoyado a otros que realmente han vendido el país. Bueno, mándele un beso al respetable de la mesa grillera. Dígale. A ver, para que vean el tipo de chairas que tenemos en Monterrey. Claro. Para que vean el tipo de chairas que tenemos en Monterrey. Una última pregunta. ¿Usted cree
que la inauguración del Tren Maya fue tan... es comparable con la llegada del hombre a la luna. Así como dijo Tatiana Cloutier. Así dijo. Sí, también. O sea, sí, se la mamó, ¿verdad? Exageró. No, pero ahí nosotros no queremos entrar en el tema porque podemos ser acusados de violencia de género. Claro. Por eso aproveché que lo dijera una mujer. Sí, pero sí. Perversamente aproveché. Aquí estamos en el apoyo y mañana aquí nos vemos y seguimos con la grilla política. Ya está. Señorón. Y todo esto. Todo esto. Okay. Todo esto, pero tienes que decir todo esto que puede ser tuyo. Ay. No, mañana. Bye, compañera. Sí. Bueno, compañeros, un exabrupto. Sí, la mesa grillera está siendo sometida pues a una serie de intervenciones. ¿No será la pinche idea la que nos manda a estas viejas aquí? Probablemente. O la imagina, 4T, puede ser que la 4T. ¿Sabes qué? Es que sí. Nos mande más. Oye, imagínate nada más. Sí. Ajá. Ya han de haber entendido el espíritu perverso de nuestro líder moral, Salvador Borrego, para que le mande esas tentaciones. ¿Usted cree que sea eso a propósito? Bueno, compañero, concluya pues, sobre lo que estaba. Vamos a concluir. Gracias. Ya es de edad, hombre. Ya cumplí un año más, entiéndanme. Eres un chamaco. ¿Cuántos años cumpliste nomás? Ya ni sé. No. ¿Cuántos años cumpliste? Soy del 65. Del 65, mira. Ya está. 5-9. Muy bien. Adelante, nomás. Ay, ya voy a ser un viejo 60. Bueno, pero vamos a concluir el tema. En estos momentos, López Obrador y su equipo están tratando de hacer una reparación de daños increíble. Yo vi al Chapucero, uno de los personajes que apoyan hasta la ignominia a López Obrador, desgañitándose, defendiéndolo, acusando de vendepatrias a Lorella, a toda esa raza, y diciendo que los Estados Unidos le deben de ofrecer una disculpa a López Obrador. Sí. Porque el decir, y unos testigos, testimoniales, pruebas circunstanciales, no son suficientes, claro, para... Sobre todo si el presidente tiene la conciencia tranquila. Sí, ni siquiera para señalar al presidente. Compañero. A mí, una cosa que no me agradó. A mí si alguien públicamente me hace señalamiento... Te encargo una agüita mineral, grave, limón y sal. ¿Sí? Que pongan en duda mi honorabilidad, la poca que tenga o mucha, yo interpongo una demanda. Eso debería de hacer López Obrador. Ya salió por la fácil de decir que no. El problema es que si imagínate que presenta una demanda. Ya la dijo cuando habló del abogado. ¿Te acuerdas de García Luna? Sí. Te dijo, voy a meter una demanda contra él. Sí, nada más que si haces una demanda, entonces tienes que comparecer. Así y te van a hacer una serie de preguntas muy cabronas y a lo mejor no sales, chato, de ahí. ¿Sí? Exacto. ¿Okay? Entonces, ok, muy bien. Ya, déjame terminar con esto. Cuando a mí me preguntan algo y me niego a contestar, yo le doy la razón al que me está cuestionando. Yo creo que por la salud de México, de ese México que tanto deben de ir, perdón, de tanto dicen defender los chairos, el presidente debe de poner una denuncia ante los tribunales internacionales y ante los órganos judiciales de Estados Unidos, porque esa presunta difamación que le está señalando se cometió por un personaje de Estados Unidos, por un organismo de Estados Unidos. Como él dice, la mentira, cuando no mancha, tizna, y ahorita está muy tiznado el señor. Así es, y la verdad también, ¿eh? Sí. Ahí la le escuchamos, Raúl. Pues me da mucho gusto escuchar todas estas versiones, tanto de la derecha como de la izquierda, porque esto me lleva a
otra vez hacer un análisis un poquito más preciso, más detallado. O sea, no tan a lo pendejo como lo que ustedes han estado diciendo. Y yo quisiera que me escucharan, o sea, espíritu, porque vale la pena. El espíritu de Ernesto Cerda. Vale la pena. Lástima que no está aquí Ernesto. Está con nosotros, pero sí, claro. Pero yo no siento que son los pendejos. Sí. Esa es la gran diferencia. Bueno. Muy bien, compañero. Adelante. A ver. ¿Yo no qué? Que somos unos pendejos. Les recuerdo que el ser humano es vulnerable. El ser humano es imperfecto. La carne es débil. Que tenemos una gran un entorno en el que vivimos tan complejo que no todo puede ser blanco o negro. Es imposible que todo sea blanco y negro. Y en el ámbito, en el entorno de la función pública, mucho menos, porque ahí se suman factores que realmente inciden en el comportamiento más bajo del ser humano, que es la ambición, que es el poder y sobre todo que es la manipulación. Y la mentira y la traición y todo lo demás, ¿verdad? Bueno, Todas las bajas pasiones. Entonces, cuando hablamos de política, tratamos de presentar las cosas en blanco y negro. Pues perdóneme, está cabrón. Compañero, en esta mesa nadie lo hace así, nada más el chairo que tenemos, ¿no? Bueno, yo creo que también de alguna forma los de chayos, de chairos. Con X, chairos con X. ¿Verdad? Bueno, me incluyo yo. ¿Por qué hago esta introducción? Debemos reconocer que hay una serie de factores y de decisiones de la política pública que López Obrador ha llevado a cabo, que realmente han sido buenas para el país. Otras no. Otras definitivamente no, ¿verdad? ¿Qué ha sido bueno para el país? Una. Pues mira, para empezar, cobrarle a los pinches empresarios de que paguen sus impuestos. Estoy de acuerdo. ¿Verdad? Dos. Aumentar el salario mínimo. De acuerdo. Creo que ha sido... ¿De ¿verdad? Acuerdo? Sí. Bueno, por supuesto. Nada más que hay una cuestión con este último incremento. Sí, hay un problema de índole fiscal que les va a pegar ahora en este mes de febrero. Que va a ganar dinero va a ser AMLO. Que le va a pegar en este mes de febrero. ¿Verdad? Va a ser AMLO, sí. ¿Verdad? Sí. Definitivamente. Bueno. ¿Verdad? No me interrumpan, hombre, si no, pues se me va la onda. Muy bien, compañero. Juramos no interrumpirlo jamás. Bueno, el tema del análisis y la crítica al gobierno actual, como yo la he hecho y ustedes la han hecho también a los gobiernos anteriores, porque en esta mesa no somos de hocico cerrado, sino somos capaces de criticar aún a gente que está en el gobierno representándonos a nosotros, ¿verdad? Tenemos esa gran capacidad, otros no. Otros ¿cómo dice no. que estás y agarrando? Lo respeto, sí. Lo respeto totalmente, lo respeto. Bueno, López Obrador tiene un problema muy grave. Tiene un problema gravísimo. Su ego. Su ego es tan grande, pero tan grande, que no le permite gobernar. No le permite escuchar. Él cree que es el oído, la voz, la conciencia, el espíritu, el hígado, la nalga, la pata, la... Le faltó el ojete, compañero. También, todo del pueblo. Sí. ¿Verdad? Él cree que interpreta al pueblo y no lo es. Yo les invito a leer el último libro que escribió Jesús Reyes Heroles, en paz descanse, que murió hace unos días. ¿Verdad? Las contradicciones de un sistema. Vale la pena leerlo. Y él no es chairo, ¿eh? Él no es chairo, ni tampoco es de derecha. Es un hombre muy pensante. Y me viene a la mente en este momento una frase que él usa en este libro, que dice: la democracia no tiene meta, no tiene fin. La democracia es un evento de la humanidad progresivo, evolutivo, pero tiene un gran defecto. Y la democracia, el efecto que tiene la democracia no es de la definición de la democracia. Dice, es de la actitud del ser humano. El ser humano quiere que la democracia sea hoy, no mañana. El pueblo quiere que la democracia le dé resultados hoy, no mañana.
Y entonces, en un país como el nuestro, donde 60 y tantos millones de personas viven en la pobreza, cuando les hablan de democracia, pues no le entiende lo que es la democracia. Pero cuando le hablan de programas sociales y está recibiendo una serie de beneficios, aplaude. Con toda razón. Es totalmente legítimo. Pero eso no quiere decir que esas dádivas, o como dice un amigo mío, Adolfo González, nuestro amigo español, dice, el pueblo prefiere comer frijol del bienestar que votar por los conservadores. Pues es lógico. ¿Por qué? Porque quiere resolver su problema de hoy. Bueno, aterrizo, para no hacer más filosofía antropológica de este tema. ¿En qué aterrizo? ¿Tú preguntabas concretamente qué? Bueno, para focalizar la respuesta. Ya no me acuerdo. Bueno, entonces déjame inventarlo. Okay. Déjame inventarlo. Yo creo que el gobierno de López Obrador va a pasar a la historia como un gobierno, fíjense bien, me puedo equivocar, como un gobierno exitoso. Bueno, estoy diciendo lo que estoy pensando ahorita, a lo mejor mañana lo cambio, pero hoy, el día de hoy, va a pasar. ¿Por qué? Tus mediciones lo dicen. A ver, pero déjame concluir. Hablando, pero estás hablando de la historia, ¿no? No, la historia la tienes que ubicar más al futuro. No, pero yo hablo del presente, presente de hoy. De hoy. Es una realidad. Bueno, pues es una realidad. Sí, claro, es. Y Claudia Sheinbaum iba a decir navegando, va flotando de muertito. Claro, también. También. Es que está muertita. ¿Verdad? Y Xochitl Gálvez está contra la corriente y, claro, la madre, y batallando, claro, contra las olas y los tiburones, sí, y los lagartos. Ya hablaremos del siguiente tema de eso, bueno, específicamente, sí. Entonces, ¿El siguiente tema es ese? Sí. ¿Por qué lo fui concluyendo así? Por esto. Si nosotros tratamos a través de estos programas de convencer a los chairos de que está mal AMLO, estamos equivocados. Compañero, es un tema totalmente erróneo. No tratamos de convencer a nadie. Bueno, estamos conversando, es una analizando. Catarsis colectiva, sí. Okay, una forma más de hacernos pendejos en este mundo maravilloso. Bueno, muy bien, pues. Nada más. Bueno, entonces, sigamos haciéndonos pendejos. Hablándonos al ombligo, sí, sobre temas que los chairos no van a entender. No, pero. Sí. Pero. Hay un mercado, y eso lo platicaba yo con el amigo Adolfo González hace unos días, que es el que tenemos que hablarle, que es el abstencionismo. Sobre todo el abstencionismo. Los que están en contra de AMLO están en contra de AMLO. ¡Punto! Eso ya no hay, ni los chairos están a favor, no hay forma de moverlos. ¿Verdad? Bueno, ¿cuál es el peligro de lo que hay del gobierno de AMLO? Que nos quiere heredar un sistema hegemónico, centralizado, sin posibilidad de utilizar los derechos constitucionales de los mexicanos, y que eso sí afecta el desarrollo presente y futuro del país, y también de los pobres. Y también de los pobres, porque son manipulados. Alguien decía, creo que Gilberto decía, es que nosotros somos gente pensante. Sí, tú eres gente pensante, por supuesto. Pero piensa puras pendejadas. Por eso, pero es una gente pensante. Pero fíjate, Gilberto y todos nosotros tenemos una vida económica, social más o menos estable, ¿verdad? Pero allá afuera en la calle hay 60 y tantos millones de gente que no la tienen. Así es. Que no la tienen. Y esos son los que están sufriendo y van a seguir sufriendo con las decisiones de un gobierno como el de López Obrador, dictatorial, centralista, que no respeta la Constitución, no respeta las leyes, y que además se declara que es intocable, totalmente perfecto, impoluto, no miente, no roba, no traiciona. No traiciona. Y sí lo hace, pero la gente se lo cree. Ok. Gracias. Muy bien, compañeros. Sobre este tema, Gilberto, ¿tienes alguna cosa que decir? Después de toda esta ronda de conversaciones, compañero, sigue siendo un honor estar con Obrador. Más que nunca. Nosotros estamos con un proceso de transformación, no con un hombre.
el hombre tiene defectos, ¿verdad? El hombre no es perfecto. Oye, Gilberto, imagínate que te dicen, el proyecto de Morena continúa, ¿sí? Pero AMLO tiene que ser sacrificado y tiene que irse a la cárcel, por ejemplo. ¿Tú dirías, está bien? Es que eso no va a suceder, señores. Ahorita el proceso está muy contaminado porque estamos en un proceso electoral tanto en Estados Unidos como en México. Lo que están tratando de hacer es quitarle méritos al gobierno de México porque están muy preocupados por la reforma eléctrica. López Obrador, sí, pero ya López Obrador está amenazando que puede hacer lo que hizo López Mateos con energía eléctrica. Ya lo está amenazando, dice, se ponen muy locos, yo puedo hacer un decreto como presidente. La reforma eléctrica, ya la tumbó la Suprema Corte. Sí, la reforma, pero hay decretos presidenciales que pueden cambiar la historia, ¿verdad? Una expropiación, ¿qué tal? Los decretos no pueden estar sobre la Constitución. Bueno, el asunto es de que están muy nerviosos por la cuestión eléctrica y por eso están atacando tanto a nuestro presidente, pero como les digo... Pero ya no existe la reforma eléctrica. No, está bien, ok. El argumento es válido. Pero están muy preocupados porque se puede ganar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿verdad? Así es. Están muy preocupados y por eso están atacando tanto al gobierno y a López Obrador. En cuanto a la acusación de lo de... Si a ti te parece bien que el poder se concentre en el poder ejecutivo nada más y no haya contrapeso. Lo que a mí me parece bien es que pregunta concreta. Sí, le voy a contestar. ¿Te parece bien que no haya contrapesos, que no se respete la división de poderes? En ese momento, y por las circunstancias actuales y por tantos enemigos en contra de nuestro México y del futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. No, sí. Me incluyes a mí. Bueno, todos son todos somos Me imagino lo que vas a seguir diciendo. O sea, en ese momento sí está bien. Desde luego que sí, en ese momento. Como una situación de excepción. Exacto, las circunstancias, en lugar de poner un estado. O sea, así como dijo la muchacha, nomás la puntita, ¿no? Cuando mucho, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ahorita bajo las circunstancias y con tanto ataque en contra de ese proceso de transformación de la vida pública, eso se requiere. Sí, en contra de eso se requiere. Pero en conclusión es en contra de la nación, ¿verdad? No es nada más de López Obrador, es que porque López Obrador es el que está encabezando ahorita ese proceso, pues él no es perfecto, no es un santo, ¿verdad? Hay cierto grado de todos los defectos que tiene el ser humano. Pero está encabezando en este momento un proceso de transformación de la vida de México que puede ayudar al futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. En ese sentido, es lo que nosotros estamos defendiendo, ¿verdad? Y el humanismo que debe existir en un gobierno, eso es lo que estamos defendiendo. Muy bien. ¿Alguna otra mamada, compañero? Pues yo creo que con eso es suficiente. Creo que ya tuvieron su... Compañeros, pues hemos querido cerrar con la intervención de nuestro amigo Chairo, sí, lo queremos mucho. Mira, esta es una mesa donde la relación entre Chairos y no Chairos, porque pues es que la connotación de fifí, pues como que requiere también una cierta, pues, condición económica, así, más o menos holgada. Y entonces, pues como que así medio nos resistimos, pues, sí, a plantearnos de ese modo. Pero, yo creo que una de las cosas interesantes de esta mesa, sí, la pluralidad. Compañeros, el tema de López Obrador hay que dejarlo momentáneamente, no lo vamos a poder dejar nunca, sí. No. López Obrador es, sin lugar a dudas, el personaje de este siglo, sí. Y al margen de filias y fobias con respecto a él, pues vamos a tener López Obrador por muchos años. Es un personaje que va a jugar en México un rol parecido al que Juan Domingo Perón ha jugado para la Argentina, sí. Entonces, basta rato. Sin embargo, al margen de eso, pues, va a ser muy interesante qué suceda con él. Y yo creo que una cosa que podemos afirmar desde ahorita es que el futuro de López Obrador, sí, está marcado por el 31 de enero del 2024, ¿sí? Su futuro. Decía Raúl que la historia iba a juzgar positivamente a López Obrador. Yo creo que la historia le tiene reservado un lugar para él en el basurero, ¿sí? O sea, este ha sido un gobierno terrible, claramente terrible,
Y puede ser que mientras estén gobiernos de Morena, sí, él vaya a tener una condición, pues, de elevada consideración en nuestro México. Habrá avenidas, universidades, etcétera, que van a llevar su nombre. ¿Sí? El pueblo dirá, nos vemos ahí en Cuauhtémoc con cacas. Pero el punto aquí es que, a final de cuentas, como siempre sucede, todo va a pasar y se tendrá que juzgar de manera objetiva lo que ha sido este gobierno, y por supuesto que el juicio va a ser implacable en contra de él. Si no hay otra, okay. Pero bueno, mientras estamos así. El punto, pues, es que en este tema vamos a seguir, porque la evolución de este tema va a seguir. La bronca que se está echando López Obrador con un periodista del calibre de este hombre, ¿sí? Lo anticipaba anoche Ramón Alberto Garza, sí, o sea, conociendo el medio, dice él, conociendo de aguacates, eso que sacó es una primera parte, sí. Ahora ya le está respondiendo a López Obrador y seguramente va a venir otro reportaje, bueno, otra partida de madre, sí. Y entonces, pues, ya están sacando de sus cabales a López Obrador. Eso va a generar errores. Y va a generar preocupación también, por supuesto, en el equipo de Claudia Sheinbaum, porque si le documentan a Claudia que también está recibiendo financiamiento de los narcos, pues va a haber un problemón terrible, ¿sí? Entonces, ese es un tema que va a seguir ahí. Yo lo que pienso, pues, es que es de lo más grave que ha sucedido en el país. Creo que es la nota más relevante, sí, de todo el sexenio, y la que más impacto podrá tener, sí, al margen, no en el contexto democrático, sí, porque el contexto democrático está perdido, sino en una cuestión que rebase ese contexto, rebase el contexto nacional, claro. El siguiente tema, compañeros, es cómo estamos, cómo vemos ahorita, cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades de los candidatos que tenemos. Tenemos, ya lo dijo ahorita Raúl Monter, sí, ya lo anticipó. Claudia Sheinbaum está tranquila. Este tipo de cosas que acabamos de comentar, no sé de qué manera le podrán afectar, pero difícilmente en la opinión pública le van a tener algún daño. Tiene una ventaja muy holgada, ¿sí? La composición de fuerzas es algo que nos hace pensar que es menos holgada de lo que parece, porque son los sectores que normalmente no van a votar, pero sí es una situación así. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de Claudia? Yo creo que uno de los grandes riesgos es esto que acabamos de ver, ¿sí? Solventar esa situación va a ser un problema. ¿Cómo le va a ser? Pues no sé. El otro riesgo que está teniendo ella es el problema interno de Morena, ¿sí? O sea, la bronca que se está dando al interior. Nos estaba diciendo hace rato Lomas. Tú decías, Lomas, ¿verdad? Que las candidaturas les van a dar hasta marzo. Bueno, ya me llegó Morena, el documento oficial, ¿verdad? ¿Dónde? En Nuevo León. Precisamente para dar menos tiempo para el conflicto. Y hasta el 19 de marzo se van a dar a conocer las candidaturas locales. A las alcaldías, diputaciones. Hay otros, etcétera, estados como Guanajuato, hasta el 4 de abril. Imagínate. Diputaciones locales, ayuntamientos, el 20 de marzo. Normalmente ese tipo de medidas tienen como propósito evitar el chapulineo, ¿verdad? Porque si ahorita definen, si yo soy en Morena, o yo soy en otro partido, y ya sé que yo no voy a ser el candidato porque ya está designada otra persona, pues tengo tiempo para escuchar el canto de las sirenas y eventualmente, pues, hacerle el viraje, ¿no? Y convertirme en un tránsfuga, pues pasar a otro partido. Si ya el tiempo está muy limitado, pues ahí te tienes que quedar, o te aclimatas o te aclichingas. Pero bueno, compañeros, yo creo, pues, que los retos de los candidatos ahí están. En el caso de Xochitl, yo creo que el gran reto es entender que, pues, está bien cabrón, ¿no? O sea, tiene que entender que está rodeada de muchos pendejos en su equipo de campaña, ¿sí? Eso sí está bien cabrón. Y eso sí está bien cabrón resolver, porque son pendejos que se creen inteligentes, ¿sí? Y uno de los grandes pendejos que tiene... Y uno de los grandes pendejos que tiene Claudia ahí es esa... A Claudio X González, ¿sí? Que aparte es un pinche blanco. Dice Raúl Monter que ya no está Claudio ahí, pero sí. Está Santiago. ¿Eh? Sí, está Santiago y están otros gentes también. Santiago Roel. Krill.
Santiago Cris, Santiago Robert también. Santiago Robert ahí está. Claro, ha estado. ¿Y Raúl Montero? Desde va por México, sí, por México ha estado ahí esa gente. Claro, el de un voto, el de un like no es un voto, y que la chinga también está ahí. O sea, habían estado ahí, ya no están. No habían, pero no se. Bueno. Ok, compañeros y amigos, yo pienso que son los retos. Y en el caso de Álvarez Maínez, bueno, pues ahí la lleva, sí, pues yo creo que ellos están en otra condición. Te escuchamos lo más sobre este tema. Bueno, de entrada quiero comentar que me parece una soberana pendejada la decisión tomada de que no se deben de dar a conocer mediciones, de que nadie se debe mover, de que los candidatos no deben de hablar, de que no se deben de dar a conocer mediciones, etcétera, etcétera. Parece una soberana pendejada que solamente se vive en México, primero. Punto número dos. Los que conocemos las entrañas de Morena sabemos que es un desmadre. Claudia no le encuentra la cuadratura al círculo. Y hay varios estados donde hay un sangrado terrible. ¿Por qué? Porque ya hay personajes que le metieron lana, tiempo, hicieron una estructura y los tienen encadenados a la institucionalidad. Tú no puedes hacer nada, no te puedes mover. Mientras ven que los priistas, panistas, perredistas ya se andan moviendo, los DMC. Precisamente ayer tuve una entrevista en Hablemos Claro con César Garza Redondo. Él ya anda formando estructura. Mientras, al interior de Morena y de la Cuarta Transformación hay desmadre porque ni siquiera saben quién va a ser el candidato. Ya se andan metiendo la pata entre ellos. Por MC ya tienen aspirante que no va a lograr mucho, pero ya se anda moviendo. ¿Esto de qué manera va a repercutir a nivel nacional? Pues si no tienen los pies fuertes, si los pies los tienes temblorosos, no vas a llegar a ninguna parte. Y eso es lo que está haciendo ahorita Morena y la Cuarta Transformación. Tiene unos pies temblorosos. Picudamente el Partido Verde ya trae sus propios candidatos que ya se andan moviendo en Cadereyta y en otros municipios. Los diputados federales también están en el aire, los de Morena y los de la Cuarta Transformación. Uno de ellos, que es aspirante, me dice que de México ya le infiltraron la información de que él puede ser, pero que le dijeron nada más que no lo comentes, porque aún se pueden tomar otras decisiones. En cuanto, a pesar de todo lo que se diga, el PRI-PAN-PRD, a pesar y haya sido, le hayan dado a quien le hayan dado, ya tienen las figuras, las imágenes, ya hay estructura, ya los aspirantes ya se están sentando con los padrinos mágicos. A lo que yo me refiero son aquellos padrinos que dan la lana, los apoyos. Les va a ir bien gracias a eso. Y MC, pues no hay mucho de qué hablar, está cuidando su sobrevivencia, está tratando de arrebatarle lo más que se pueda a Xochitl, está evitando ya enfrentarse a Claudia. Pues eso es lo que está pasando ahorita desde mi punto de vista con las tres fuerzas principales. ¿Quién ganaría si fuera la elección hoy? ¿La presidencia? Bueno, la presidencia, Claudia. Las diputaciones federales, PRI, PAN, RD, me refiero a nivel nacional, diputaciones federales, senadurías y las alcaldías en Nuevo León. Al menos va a ser una vergüenza lo que va a ocurrir en Monterrey, en San Nicolás, en la mayoría de los municipios grandes con Morena. Y les doy un dato que es seguro. Nada más dicen que para muestra un botón. En el Carmen, Nuevo León, el alcalde Humberto Medina Rocco ya se sentó con gente destacada de Morena para hacer un pragmático convenio donde hay que poner al candidato más débil, porque el alcalde está terco en reelegirse a pesar de que está bien jodido ante la ciudadanía
tiene demandas, denuncias, fraudes, todo lo que le puedan encontrar, pero trae lana. Y ya está comprando a Morena para que le entreguen ese espacio nuevamente ahí. Ahí la dejo. Sobre este tema, compañeros, ¿quién sigue? Raúl Montero. El hombre de mayor experiencia en esta mesa. No, hombre, qué chinga experiencia. Retos y oportunidades de los candidatos, bueno, a la presidencia, pues, compañeros. Retomando el tema de la presidencia de la República, porque aquí Toño ya se nos... Sí, porque la, en es el que estado la de Nuevo León. De repente, ¿verdad? Se pero me, bueno, se está me, bien, es un buen relato. Repito, para mí, Claudia no tiene mucho que hacer, ni para qué, ni por qué. Mientras ella siga nadando de muertito y las la preferencia electoral y la aprobación de López Obrador se mantenga en esos niveles. Nada más te faltó decir y diciendo es un honor estar con López Obrador, ya con eso. Con eso es suficiente, ¿verdad? O sea que no tiene nada que hacer. Pero, este mundo matraca, la muchacha más guapa, incluyendo la de Salvador Borrego, no se escapa de hacer lo que tiene que hacer. Y será en la mañana, será en la tarde, pero puede hacer un desliz. ¿Un qué? Desliz. ¿Un desliz? Un desliz. ¿Verdad? Yo pensé que ibas a decir aquello de que en este mundo matraca... De cagar nadie se escapa. Bueno, lo iba yo a decir, pero tú lo dijiste. Tú, caga el güey, caga la vaca. Tú eres más. Cura, tú eres más. Y hasta la muchacha más guapa hace su montoncito de caca. No, no era esa. Tú eres más. Más coloquial, ¿verdad? Muy bien, adelante conmigo, bien. Perdón. Como tú eres el dueño de la cámara, pues entonces a ti no te dice más. Así es. Bueno, ¿por qué digo que es lo que puede pasar? Bueno, y no pretendo ser mala leche, ni tratar de convocar a los espíritus malos para que suceda. Vuelvo a repetir lo que decía hace unos minutos. El ser humano es voluble, es vulnerable, es cambiar. Ya nos hizo un relato, dice Toño, que el alcalde se quiere reelegir y va a tener lana para comprar la candidatura y mandar a Morena, y ni López Obrador lo va a poder evitar. ¿Verdad? Bueno. Fíjense, ¿por qué hago esto? Porque en la democracia no es perfecta. La democracia está llena de baches, llena de obstáculos, llena de bombas que se pueden explotar en cualquier momento. Y lo peor de todo es que la bomba que puede explotarle a Claudia va a ser desde adentro. ¿En qué circunstancias? En lo que Toño mencionaba ahorita como un ejemplo muy claro, en los municipios y en los gobiernos y en las diputaciones locales, que es ahí donde surge el verdadero control de la elección. Se hace la estrategia aquí arriba, y Arnoldo es un experto en ello, pero si en los municipios y en las diputaciones locales y federales esa operación no se pone en práctica, no jala. Entonces, cuidado. Y ese es un tema que lamentablemente Morena no lo está ventilando públicamente. Sí está ejerciendo algunas acciones, como decía, van a publicar aquí en Nuevo León la lista de los candidatos, hasta faltando un 5 días o 10 días antes, ¿verdad? Pero eso va a provocar un problema muy grave y muy serio. Por otro lado, hay un segmento de la población, 45%, que es abstencionista, y ya sabemos que ellos no votan porque no le tienen confianza a los políticos, a todos, incluyendo al PRI, al PAN y Morena también, no votan, ¿verdad? Pero ¿qué puede suceder? Y eso se está trabajando. ¿Qué puede suceder si se logran mover 5, 6, 7 puntos de esos 45 que salgan a votar? El 2021. Lo que pasó en el 2021. Cuidado. Morena puede ganar, a Claudia puede ganar si hay abstencionismo. Con un abstencionismo importante va a ganar Morena sin discusión. 55%. Sin discusión va a ganar. Pero qué va, puede pasar
si en ese 45 lo bajamos al 39, 38, 37. La mayor parte de esa gente no va a votar por Morena. No, puede votar por Maynes, puede votar por Xochitl, ¿verdad? Entonces la brecha se puede cerrar. Estoy hablando hipotéticamente, no tengo todavía los elementos como para poder afirmarlo. Desde el punto de vista numérico, puede jalar. Pero aquí viene lo interesante. López Obrador es un líder natural y lo ha demostrado en 15 años, por más años. Líder natural, ¿verdad? Claudia no lo es. Claudia no tiene ese liderazgo, no tiene esa capacidad de control, esa manipulación, perversidad que la tiene López Obrador, que hay que reconocerlo. Es más, yo me atrevería a hacer una afirmación. Claudia no es política. Claudia es una técnica, una ingeniera. No, no, ingeniera es la otra, ¿verdad? Claudia es científica y no sé cuánto más. Tiene un doctorado. Tiene un doctorado que no sé si lo copió o no lo copió, pero vamos a suponer que sí lo copió. Pero Claudia no es una persona perversa, no es una persona mala. Y en política, como estamos actualmente, se ocupa de eso. Y con ello quiero señalar lo siguiente. ¿Por qué creen ustedes que Alito Moreno nombra a Paco Cienfuegos el coordinador de la campaña de Xochitl en Nuevo León? ¿Porque es buena gente, No, porque es un perverso de primera. Yo tengo probado. Xochitl, que ponga un cabrón. Hay que poner un cabrón. Y Xochitl dice, lo dice públicamente, yo estoy siendo apoyada por Alejandro Moreno porque es un cabrón. Es lo mismo. Y en el caso de Morena, con todo respeto, están corriendo a los cabrones. Uno de ellos fue Abel. Digo, es el caso de Nuevo León, pero en otros estados es lo mismo. Entonces, yo creo que no le diría yo a los morenos toquen campanas de triunfo para el 2 de junio. Quién sabe qué es lo que pueda pasar en las próximas semanas. Muy bien, compañeros, te escuchamos, Arnoldo, ya para irnos. Sí, pues ya estamos muy aburridos. Sí. Hay un tema que ha tocado reiteradamente Monter, que es el abstencionismo. En las elecciones presidenciales generalmente vota un poco más claro, la población que en las intermedias. En Nuevo León, en la elección pasada, muy apenas llegamos al 50%, en 49% en votación. Pero cuando los candidatos no entusiasmas, no prenden a la población, pues a la población le vale madre quién esté de alcalde o quién esté de senador o de diputado o de presidente de la República. En las mediciones que tú haces, Salvador, cuando preguntas a quién le interesa la política, pues vemos que andan al 40%, 40, 42, 43. Si no tenemos o si no tienen los candidatos o la clase política la habilidad para que ese 40%+ se eleve, pues va a ser muy difícil que el voto o la gente cautiva de López Obrador pierda la elección. El hecho que López Obrador esté apoyando a una gran cantidad de personas con dinero hace que ese voto sea cautivo, aún con la merma que tú has mencionado muchas veces, que el apoyo de Claudia es 60 o 50 y tantos o 70. Dices, pero mucha gente de esa no va a votar. Aún y eso, pues aunque cayera 10 o 15 puntos o hasta 20 puntos, le da para ganar. Claro. Un tema también que decía Lomas de las estructuras. Tenemos ya al menos 12 elecciones, 12 años, al menos en Nuevo León, donde las estructuras no te dan para ganar. Y el ejemplo más claro lo tenemos con Paco Cienfuegos.
San Paco Cienfuegos, en la elección de Monterrey, hizo una estructura como la hace el PRI, con lana y con mucha gente, con credenciales de elector, donde tenían una estructura que según ellos tenían 300 mil electores. No se quedó ni el 40%. O sea, ya no jala. Samuel en Nuevo León. Y sacaron los resultados electorales que teníamos en nuestros números. Así es. O sea, no se modificó. Samuel en Nuevo León, o MC en Nuevo León, no tenía estructura. Pues, en ningún lado, no había ningún comité. No había MCistas en Nuevo León. Podemos decir que el gran fraude electoral es el día de. Así es. Los candidatos gastan un dineral en esa fantasía. Y la gente va y vota por quien quiera. Así es. La llevaste, sí, pero fue y vota por quien quiso. Tenemos al menos dos elecciones en Nuevo León que así ha pasado. Y aparte la gente, antes la gente PRI y votaba todos los candidatos PRI. Sí. Hace un tiempo a la fecha, en Nuevo León, la gente ya no vota así. Claro. La gente vota por un candidato y otro. Y lo vemos en Nuevo León, cuando tienen a Colosio de candidato y tienen a Samuel de candidato en Monterrey y no ganan un solo diputado local, sí. Ni uno federal, mucho menos. Sí, bueno, sí. Eran locales nada más. Entonces, sí. Las estructuras como tal están quedando en un recurso que ya no funciona. Una fantasía más. En una fantasía en la actualidad. Sí. Lomas dice, en su punto de vista, que la Cámara de Diputados federales, senadores, el PRI y el PAN le van a ganar a Morena, o van a sacar una buena cantidad de diputados y senadores. Yo difiero. Hay alianzas antinaturales. Yo creo que la alianza antinatural para el país es la alianza PRI-PAN. Si vemos las encuestas que circulan de las 9 gubernaturas que hay, en casi todas, excepto en una, va la alianza PRI-PAN. Solamente hay 2 que gana el PAN, que es Yucatán y Guanajuato. En las demás gana Morena, y gana Morena con mucho. ¿Qué espero yo de los candidatos? ¿O qué yo auguro de los candidatos presidenciales? Pues me imagino que ahí se va a mantener. Si logra el 3%, pues va a estar a toda madre para el partido. Que entre 3 y el 5%. Y Claudia, con que siga dando un muertito. Aunque salga golpeado López Obrador, yo creo que Claudia tiene para ganar. Xóchitl, pues desgraciadamente, ahorita decía Monter que Claudia no es política, que Claudia no entusiasma a la gente. Pues yo creo que Xóchitl está igual. Yo creo que Xóchitl tampoco tiene, ni Xóchitl ni su equipo han encontrado la forma de entusiasmar al ciudadano para que acuda a votar. Entonces, yo veo difícil la elección para la oposición, y yo veo que lo que está haciendo López Obrador en cuanto a dar dinero a la popularidad va a mantener a Claudia arriba, y va a ser muy difícil ganarle a Claudia. Adelante, Toño, para ya irnos. Bueno, aquí en Nuevo León hay una historia que no se va a volver a repetir. La historia del apellido Colosio fue lo que impactó. Hay una idea al interior del PRI, promover a Ricardo Canavati, hijo del viejo Ricardo Canavati, rumbo a la alcaldía, para tratar de generar el mismo fenómeno de Colosio. La novedad de un joven rebelde que sabe usar perfectamente las redes sociales. Por eso ganaron sin tener una estructura. Yo creo que en este 2024 va a ser muy diferente. Yo no creo que el plan C pueda ser logrado por Morena. Sí van a obtener una gran cantidad de diputados, pero no van a tener mayoría calificada, de eso estoy seguro. Hay otra situación que podemos manejar. El voto de castigo al interior de Morena
ante tantas pendejadas que están cometiendo sus dirigentes, confrontaciones, enfrentamientos, aquí en Nuevo León, en el municipio de Guadalupe, hay, por cierto, ahorita, grillera, voy a Montemorelos, porque allá también hay rebelión, por culpa de un personaje que apodan el dragón. Y hay muchos morenistas en Montemorelos y gente de la 4T encabronada. Voy a ir a platicar con ellos, voy a hacer una transmisión desde allá. En Guadalupe le entregaron el partido a Cristina Díaz, andan encabronados, y no más en Nuevo León, en todo el país. Yo siento que estamos ante un fenómeno no nuevo, que yo diría la soberbia de los que tienen el poder en Morena a nivel nacional. Y aquí en Morena hay un poder fáctico que ha desplazado a la estructura formal de Morena, encabezado por un personaje que se llama Viviana Lorelei, por Mario Soto, un perverso que le llaman el oso, etcétera. Todo es un caldo de cultivo que puede cambiar la historia, no radicalmente, pero sí la puede cambiar. Ahí la dejo. Muy bien, compañeros. ¿Algún comentario más? No, aquí nada más, el compañero hoy se necesita una apuesta. Sí, sí. Él, la que gana Carlos en Cadereyta, y yo, ajá, que gana Cosme, y va a hacer una cena para la mesa grillera. ¡Órale, cabrón! Muy bien, sí, ya está. ¿Algún comentario más, compañero Chairo? Oye, ya para cerrar, que no sea propaganda, por favor, porque ya estamos saturados de mamadas, compañero. Sí. En los tapitos de vapor de la borda de... ¡Qué lache! A ver, compañero, dígame. No, definitivamente ya la presidencia está ganada, de eso no hay duda. Ajá. De lo que hay duda es si va a ganar la mayoría calificada en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Yo pienso que sí hay muchas posibilidades de tener esa mayoría calificada, porque son demasiados los ataques que está recibiendo el gobierno federal. Y pienso que hasta ahorita López Obrador se ha sabido defender dentro de lo posible. Cuando reaccionó a lo que la DEA filtró a los periodistas, pues estuvo muy contundente. Les está exigiendo a la Secretaría de Estado de Estados Unidos que hagan una declaración formal del gobierno, donde se aclara que en realidad no hay evidencia de lo que se le está acusando. Entonces, creo que vamos bien y se va a necesitar la mayoría calificada, porque ya son muchos abusos que está cometiendo el Poder Judicial. Imagínense eso, de haberle condonado una deuda una multa de 9,000,000,000 de pesos a Iberdrola. Es algo verdaderamente aberrante, humillante para el pueblo de México, para la nación, ¿verdad?, para la recaudación de los recursos que requiere el país. Y nada más, porque había no sé qué falla por ahí, y a un juez se le ocurrió, o magistrado, se le ocurrió condonar la multa. Pues eso está increíble, ¿verdad? Seguramente por ahí hubo felino enclaustrado doméstico, llámese el gato encerrado, ¿verdad? Muy bien, compañeros, pues yo les agradezco muchísimo su atención, se nos prolongamos un poquito más de la cuenta, pero bueno, son los temas que tenemos esta semana. Yo espero que pues esta semana que sigue, estos días que siguen, pues vayan a ser muy intensos. Va a ser muy interesante, por supuesto, ver de qué manera la opinión pública, la muchacha, reacciona ante este tipo de acontecimientos. Lo vamos a ver el lunes a la medianoche, a las 11:30 p.m. Y bueno, pues con esto se cierra la parte de la semana en la que yo ando en estos asuntos de la política, sí. Entra un capítulo de reflexión musical, un poco, a veces un poco de lectura. La serie Game of Thrones, yo no lo había visto, sí. Mucha gente la siguió por años. Ahora yo pues la agarré y estoy echándome como 5 o 6 capítulos por día, ¿no? Ya voy en la temporada 7 y entonces es interesante, fantasiosa por supuesto, pero hay algunas piezas de sabiduría política muy, muy interesantes ahí. Ya tendremos ocasión de comentar sobre ello. Bueno, les agradezco mucho, saludo con muchísimo gusto a todos. Dice, si el caso de Segalmex en este sexenio de López Obrador. Sí, pues mira, López Obrador
A ver, López Obrador, dice Luis Antonio Espino en su libro El Poder del Discurso Populista, ¿sí? Ha logrado una cuestión muy, muy trascendente para él, vamos, digamos que muy reveladora, y es el hecho de que él está siendo juzgado por sus intenciones más que por sus logros o por sus resultados. Y entonces, bueno, pues hay un desastre, sí, pero la gente lo sigue aprobando, sí, hay una conexión muy, por supuesto, aceitada por el dinerito que está recibiendo la gente, que de algún modo le obnubila, sí, le nubla la razón. Pero bueno, de estas cosas vamos a seguir hablando. Compañeros, les agradezco muchísimo su atención. Nos vemos entonces el lunes a las 11:30 de la noche, más o menos, por esta misma vía, ¿sí? Y de aquí entonces regreso a mi sarcófago, ¿sí? Y nos vemos. Nuestro compañero Chairo ha ido como unas 5 veces al baño. Se me hace que el asunto de la DEA le afectó. Yo creo que trae alguna cuestión ahí, pues en la vena cacaria, sí, porque está yendo y viniendo. Quizá esa sea una situación que se está presentando de manera generalizada, sí. Teníamos un Chairo oficial también que no vino hoy, ojalá que esté bien, sí, pero pudiera ser que esta situación también le haya por lo menos generado alguna depresión. Sí, compañeros, estoy yo claro de que el 31 de enero del 2024 marca un hito, un antes y un después en la vida política nacional, ¿sí? Compañero y amigo, ¿se siente usted bien? Ah, ¿ya se va? Muy bien. Ay, que le vaya usted muy bien, sí. Bueno, compañeros, diviértanse, disfruten. Ya está cerca el 14 de febrero. El 14 de febrero llega primero a la cueva, sí, la cueva va a llegar el día 10 de febrero, o sea, el sábado 10 de febrero va a ser 14 de febrero en la cueva, porque en la cueva el tiempo se mueve con cierta independencia, sí, bajo el principio filosófico de que no me vengan con que el calendario es el calendario, sí. Bye, nos vemos.